Muy bien, bueno, reanudé el video para finalizar, pues ya mostrándoles, vamos a cerrar todo esto, mostrándoles como porque hicimos esto acá de inicio automático. Vamos a cerrar. Vamos a reiniciar. Y vamos a dejar un pin extendido con guión T, el parámetro ping, la dirección IP guión T. Y vamos a mirar a ver, y no vamos a iniciar sección ni nada de eso, sino que miramos a ver si automáticamente nos inician los servicios de HTTP y MySQL. Vamos a dejar el pin extendido. Vamos a cerrar la página web. Por el momento, cuando nos responda el ping, ya podemos verificar a ver si nos entra el website. Le acabamos de abrir con otro navegador diferente. Observemos que ya no está respondiendo, ya está iniciando los servicios. Correcto, ya subió el servidor. Vamos a cancelarlo y a ver si nos inicia el Mozilla. Bueno, a darle entonces www.chiflados.com. Ya observamos que ya nos cargó correctamente y observemos el tema que modificamos ahorita. Y observemos que ya no está funcionando perfectamente, ya los servicios están correctamente y no necesitamos de iniciar sección. Entonces es muy útil, pues, para no tener que iniciar sesión y ejecutar como ese programita. Entonces con esto nos ayuda mucho. Muy bien, lo último que podemos decir es que es muy útil. Espero que les haya gustado el video y que lo pongan en práctica. Bueno, entonces, como ya en modo de, se puede decir, de aviso, vamos en un próximo video, voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Voy a explicar cómo configurar o cómo permitir que accedan a este sitio web que no, lo creamos acá en esta máquina virtual, que accedan desde internet. Entonces esto va a incluir como la explicación de cómo configurar nuestro router físico, ya sea de UNE, de Telmex. Pero nos vamos a basar en un router o en un módem de UNE para realizar esa configuración y que puedan acceder a la página web que tenemos en esta máquina virtual desde internet. Entonces eso lo vamos a hacer en un próximo video. Ok, muchas gracias por la atención prestada y espero que sean de mucha ayuda estos videos. Gracias.